amores, ¿cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Yo por aquí paso a saludarles y comentarles que acabo de terminar de cortarle el cabello a Fares. Viene llegando de la escuela y la verdad tenía el cabello muy alto. Así que como no tengo tiempo generalmente para llevarlo a cortarse el cabello, en las mañanas estoy en la casa. Pero en la mañana anda a la escuela y sábado y domingo yo trabajo. Entonces me cuesta un poco llevarlo a la barbería para que le corten el cabello. Y el día de hoy decidí hacerlo yo misma. Ya les voy a mostrar cómo quedó. No soy experta, pero ya de verdad que yo ya no quería ver a mi niño con ese pelo alto. Ya les voy a mostrar cómo quedó. Y ustedes díganme sus opiniones y qué tal lo hice. Mis amores, así ha quedado el corte de cabello de Fares. Para como estaba, creo que he hecho mi mejor esfuerzo. ¿Verdad, papi? ¿Seña? Imagínate que este 14 no existía. Uh-huh. Entonces, 3 más 3 son 6, ¿va? Uh-huh. Pero el número que no usamos era 8. Entonces, como 8 más 3 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uh-huh. 9, 10, 11. Uh-huh. Entonces son 11. Pero hay 3 más, entonces tengo que decir 11. Uh-huh. Más los 3. 11. Ajá. 12, 13 y 14. Ok. Entonces por eso ahí hay 14. Y te enseño algo. 8 más 6 son 14. Ajá. Vamos aquí. Ok, explícamelo. Entonces, 7 más 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que ya está aquí. Uh-huh. Pero el número que no usamos, uh-huh, era 6. Uh-huh. Entonces, hicimos 6, pero no usamos este número. Ok. Entonces tenemos que decir 6, uh-huh, 7, uh-huh, 8, 9, 10, uh-huh, 11, uh-huh, 12, uh-huh, 13, ajá, 13, 14, ajá, 15, ajá, 16. Entonces, 16. Entonces, aquí es 16. Pero para tener 16, ¿cómo hiciste? Entonces, 6 más 10 son 16. Oh, perfecto. Good job. Eso va a ser PC. Mis amores, ya terminé de cortar el pelo a Fares. Ahí se lo estuve mostrando. Ahorita nos vamos a poner a hacer tareas. Ya vieron que Fares me estaba explicando que entendió la tarea. Entonces, ahora hoy es martes. Como hoy tengo día libre, entonces vamos a adelantar la tarea porque mañana que me toca trabajar no voy a poder ayudarle, entonces le va a tocar hacerla solo o mi hermana le va a estar ayudando a él. Entonces vamos a avanzar con la tarea porque el viernes tiene que presentarla.